Bienvenidos a las cápsulas formativas del Comité de Seguridad de la FEDME. Hoy vamos a hablar de una de las coberturas del seguro que más dudas genera, y es la cobertura del rescate. La montaña, por definición, es un lugar aislado y solitario. Por eso debemos prever la necesidad de un rescate si no somos capaces de valernos por nosotros mismos debido a un accidente o situación adversa. Un rescate es toda acción que permite la evacuación de una persona o personas siniestradas, sea realizada por quien sea y con cualquier tipo de recursos. Ya pueda ser realizado por un grupo de rescate profesionalizado, por unos compañeros o por cualquier tipo de ayuda externa. Esta cobertura de rescate que tenemos incluida en nuestro seguro deportivo supone que es la compañía aseguradora quien se hace cargo de los gastos en los que incurramos en ese rescate, pero en ningún caso va a ser ella quien realice el rescate. Por tanto, es nuestra obligación tener claro, dependiendo del lugar al que vayamos, saber quién, cuándo y cómo va a ser capaz de realizar el rescate, o que igual somos nosotros los que tenemos que autorrescatarnos. En cualquier caso, debemos correr con los gastos que conlleva ese rescate y es a posteriori cuando la compañía aseguradora nos los repondrá. Siempre que realizas una actividad deportiva de montaña, ten en cuenta que un accidente es posible y por lo tanto será necesario un rescate. Por lo que tu planificación debe contemplar siempre quién te va a realizar el rescate y de qué forma. Con estos vídeos hemos intentado que conozcáis un poquito más vuestro seguro deportivo y resaltar la importancia de tener claro que las coberturas y garantías deben ser adecuadas al tipo de actividad que realicemos y al lugar donde las vayamos a realizar. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.